Y Tiel, tú estás muy activo también con tu esposita, con tu niña, que además es hermosa. Entonces, ¿cómo también transmitirle eso a pastores, ministros del Evangelio, que sean incendiarios, pero también principalmente con el mayor ministerio que tienen, que es la familia? Sin duda, de hecho, estoy recibiendo ya algunos testimonios muy emocionantes, Lina, de papás y mamás que han comprado 5 incendiarios para hacerlos juntos en familia, cada uno el suyo, pero poniendo en común cada semana su experiencia. Lo están tomando como una manera didáctica en 40 días. De hacer algo en familia que pueda transformar su hogar en un altar donde haya fuego. De hecho, en el libro hablo de eso, de que no debería faltar fuego en el altar. Y creo que el mejor altar de adoración es nuestro hogar, es nuestra casa. A veces pensamos que el altar está en ese lugar que llamamos la iglesia. Y qué equivocados estamos, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros y la iglesia es la familia. Ahí está la iglesia, porque la iglesia somos la reunión de personas que aman a Cristo y se reúnen en torno a la llama divina para adorarla y para impregnarse de ese fuego, para después contagiarlo a los demás. Entonces, Lina, ya estoy escuchando testimonios de personas que están haciendo el incendiario en familia y espero que muchos más puedan seguir este ejemplo porque creo que en familia es mucho mejor.